I'm help in the people in the Puerto Tejada city. I am driving very well for the pedagogies in the main official transit. The people in the Puerto Tejada city know to you see in the signs? No. See the signs in the transit is the world help in the wholesome. Que diga stop, stop, es do not enter. Eso quiere decir que posiblemente es una calle que es en doble sentido, le está diciendo que no entre, dice no entre, que es dos personas y tienen, parece que tienen agarrado unos libros. Eso es una zona de escuela, school zone. Igualmente, la palabra escuela se dice school, empieza con una S y no con una E, no es school, sino school. Watch children. Eso puede ser que estás cerca de una escuela o puede ser que hay a lo mejor un parque. Otra es school zone ahead. Eso es lo mismo y dice ahead, quiere decir que es adelante. School loading zone. Muy probable que es un lugar donde bajan y suben niños por un camión, por un autobús, camino a la gente. Esta es abreviación para railroad. Dice no passing zone. No passing zone. Que diga, eso quiere decir que es un área donde usted no puede pasar. La señal de tránsito que sigue es dead end. Dead end, dead significa muerto y end significa final. Aquí dice speed limit, que ya sabe que es, ese es el límite de velocidad, que aquí en este caso es 35 miles an hour. El que sigue es lo mismo y este es 50 miles an hour. Y si dice eso, usted debe de manejar esa velocidad. Bueno, en este momento vamos a hacer un trabajo cooperativo, ¿de acuerdo? Un trabajo cooperativo es ayudarse y a trabajar todos por una misma causa. ¿Recuerdan cuando hemos hablado acerca de las señales de tránsito? ¡Sí! Exactamente, de eso vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a hacer una discusión para saber qué tanto saben ustedes de las señales de tránsito y a ver si las señales de aquí son las mismas de otros países.
Entonces, para la discusión, vamos a armar grupitos. ¿Qué tal? ¿Les parece bien? Sí. Tenemos tres grupos de cuatro personas. Pero señora. No, de cuatro, no, de tres. Tres grupos de tres. Y uno de dos. Sofía. ¡Qué bien! Eso es. Muy bien. Usted puede hacer un poquito más hacia y ustedes las dialogan y colocan la mejor opción, ¿de acuerdo? Señora. Bueno, grupo número uno, grupo número dos, grupo número tres y grupo número cuatro. Primero quiero que me coloquen sus nombres, los nombres de los tres ahí en la hoja. Coloquen sus nombres y luego las respuestas más opcionales que ustedes vean convenientes. Una preguntita que iba a decir, que ahí en la hoja de los otros no hice tránsito, tránsito, pero no era. Pero el problema es que yo te gusta. Sí. Ustedes dialogan y responden, dan la mejor opción. Thank you.